Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos amigos de Maxicable Canal 8 y toda la gente que nos sigue en redes sociales. Espero que se encuentren muy bien ustedes en casa. Estamos desde aquí, desde el CBETA 175, como cada año, entrevistando a las finalistas, a candidata a reina de esta institución. Y pues bueno, me va a permitir presentarlas de derecha a izquierda, bueno, que se presenten ellas solas. Me van a decir su nombre y su edad y en qué semestre van, ¿sale? Buenos días, soy Sandra Mesa, soy del grupo Tercero HI y soy apacense. Buenos días, mi nombre es Guadalupe Michel, soy de Primero D y soy apacense. Hola, mi nombre es Jacqueline, voy en quinto semestre. ¿De dónde eres? De San Ramón, municipio de aquí, de Paso del Grande. Muy bien. Hola, mi nombre es Sandra Rivera, curso el tercer semestre y soy apacense. Hola, mi nombre es Saraí Verduzco, curso el primer semestre, tengo 15 años y vivo aquí en Apaseo. Muy bien, vamos a empezar las preguntas de allá para acá, izquierda a derecha. ¿Cómo viviste las etapas de este certamen? La verdad fue muy interesante para mí, pues nunca había concursado. Entonces es una gran experiencia y la verdad me gustó demasiado. ¿Qué sentiste cuando pasaste a la final? Pues sentí mucha alegría, que había logrado un logro muy grande y estaba muy feliz. Cuando supiste que ya estabas en la final, ¿en qué pensaste? En mi familia, porque siempre me apoyó y no los quise defraudar, sobre todo a mi mamá. Ella es mi ejemplo a seguir y estoy agradecida. ¿Quién las animó a participar? Mis compañeros, gracias a su apoyo, también a mis familiares, mi hermana y a toda mi familia. ¿A ti quién te animó, corazón? Mis compañeros me animaron porque me dijeron que todos me apoyarían y que tendría el apoyo de mi familia. Igualmente mi familia, cuando les di la noticia de que iba a participar, me dijeron que me apoyarían y que estarían conmigo. Entonces mis amigos y mi familia fueron mi fuerza. Te voy a pedir que te acerques un poquito más para acá porque me quedas muy lejos. A ver, esta pregunta es para todas y voy a empezar por donde yo quiera, ¿ok? Pero todas me tienen que contestar. ¿Por qué ser reina del CBETA 175? Porque quiero mejorar muchas cosas aquí. Con mi voz quiero impulsar a los demás a hacer deporte, a que abran nuevos talleres de pintura, de actuación, cosas interesantes que pues son más beneficios para todos nuestros compañeros. Bueno, pues te espero en Casa de la Cultura, tienes una beca para lo que quieras estudiar de eso. Porque es un muy buen, ¿cómo se podría decir? Me gustaría, porque quiero ayudar a mis compañeros a que tengan una mejor comunicación con los maestros, si es posible abogar por ellos, y porque es un reto y quiero cumplirlo. La verdad, el ser reina siempre fue mi sueño y si el CBETA 175 me está dando la oportunidad, lo tomaré sin riesgos porque me gusta ponerme retos a mí misma, entonces lo tomaré. Pues yo quiero ser reina porque es un gran reto para mí y pues también quiero apoyar a mis compañeros en lo que yo pueda. Si es necesario, pues hablaré con las instituciones de aquí. Más que nada, sería una satisfacción grande ser la representante del CBETA y quisiera hacer que se haga válido el voto y la voz de mis compañeros, porque muchas veces queremos apoyar, queremos hablar y hacer valer nuestras decisiones, entonces así trataría de apoyar a ellos y sería un orgullo representarlos. Igual para todas, y va también al azar. Todas son muy guapas y todas son... pues yo creo que ganadoras ya por el hecho de estar aquí. Suena muy trillado, pero la neta es que pararse enfrente de todos sus compañeros y estar luchando, pidiendo el voto y que le estén chiflando y que le estén diciendo de cosas, de piropos bonitos, a lo mejor algunos van a ver feos, pero bueno, eso no me consta. Debe ser muy difícil, ya son ganadoras por tener ese valor. Si tú no ganaras, ¿quién de tus compañeras te gustaría que ganara? Sandy Mesa, porque tiene mucha seguridad. ¿Y por qué también? Pues también Sandra, porque me parece una persona responsable y también que tiene seguridad. Pues no lo sé, creo que
todas, no, todas tenemos, todas tienen el carácter y la seguridad y la facilidad de desenvolverse. Tienes que decir una, así no se vale salirse por la tangente. Tienes que decir una. Sandra Mesa también. ¿Usted? Pues yo creo que es Sandy Mesa porque tiene muy buen desarrollo de cómo hablar y pues sí, yo creo que es Sandy. Yo también considero que es Sandra Mesa porque es muy conocida aquí, además de que tiene una seguridad gigante que hace que todos pensemos casi igual que ella. Vamos a dejar este corte para subirlo a redes sociales hoy mismo, pero mientras vamos a hacer un corte comercial y regresamos platicando con las candidatas a reina del CBT 175 para desde aquí.